Bueno, hola a todos los que están conectando. Ya en breve vamos a arrancar cuando se conecten un poquito más de participantes. Estoy admitiendo todavía. Van a poder escribir en el chat a través del encuentro y los chicos le van a poder responder las preguntas cuando terminen la presentación. Thank you.
Buenas tardes. Le damos la bienvenida al segundo encuentro de Artes Gráficas Puntum, que organiza el Museo Histórico Bonaerense junto a la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. La propuesta de este año parte de nuestra primera exposición virtual de Artes Gráficas y más, desarrollada en el principio de la pandemia COVID-19, una exposición que reúne el patrimonio de dos colecciones que tenemos en el museo, las cuales son Extensión Universitaria y la Imprenta UNL 1929-2008. Se encuentran en nuestro museo virtual y también las invitamos a recorrer después de este encuentro, es donde se inscribieron. Y creemos, bueno, importante darle este enfoque por la importancia que tuvo nuestro patrimonio gráfico orientado a la amplia difusión de la cultura intelectual, para poner en contacto al público con los conocimientos filosóficos, artísticos, literarios y científicos, en forma de promover la educación de los pueblos. Les voy a dejar que unas palabras diga quien actualmente se desempeña como director de Extensión Cultural, Rocío Jiménez. Hola, Rocío. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, porque se me había desactivado. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Darles simplemente la bienvenida. La verdad que para la universidad, para la Secretaría de Extensión Social y Cultural, poder estar realizando este segundo encuentro de artes gráficas en este año tan particular es una ocasión muy, muy linda. Especialmente quiero darles la bienvenida a Pablo Pivetta y a Nicolás Rodríguez Fuchs, que son nuestros invitados de honor en el día de la apertura del encuentro. Y bueno, les decía, muy feliz de poder estar aquí pensando en este segundo encuentro. El primero, creo que lo comentaba Joaquín, me parece, fue en el marco del centenario de nuestra universidad y en la serie de festejos y de encuentros de arte que realizamos. Fue una ocasión muy especial y nunca nos imaginamos que el segundo nos iba a encontrar también frente a una ocasión como esta. Comenzamos en realidad con la exposición de Artes Gráficas y Más, que fue la exposición virtual que puso en valor o intentó poner en valor el gran trabajo de la imprenta de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, y nos planteamos, vuelvo a repetir, en esta particularidad de año que nos encontró pensando y repensándonos, y por supuesto que
de acuerdo a nuestro carácter reformista y también a que nuestra universidad está inserta en una región y a lo que la sociedad le ocurre, nos vimos en la obligación de seguir, de continuar y de replantearnos objetivos más allá de la situación de la pandemia. Y el museo histórico particularmente, que bueno, también la saludo a Estela, que está su directora, Estela Escarchófolo, por supuesto que también estuvo siempre muy comprometido con la región y tienen una visión de su patrimonio muy amoroso y de esta unión de la cultura con el compromiso social que yo decía de alguna manera caracteriza también a lo reformista de nuestra universidad. Así que por supuesto que decidimos replantear nuestra agenda y el museo que ya venía planteándose a partir de esta visión de estar inserto en la sociedad y de su compromiso social, se había planteado nuevos desafíos. Y la tecnología me parece que era uno de los desafíos que se planteó y muy bien desde hace un tiempo ya. Y bueno, esta nueva situación nos puso más que nunca, y puso más que nunca el equipo del museo, que acá también está, a repensar y a redoblar esos esfuerzos, y ahí surgió la virtualidad de la exposición, por ejemplo, de artes gráficas y más, que creo que es una de las más lindas exposiciones que tuvimos en el año y que hoy nos damos el lujo de cerrarla con este encuentro. Y bueno, como decía Joaquín también, el encuentro y la exposición anterior, desde la idea de esta de puntum, de poder movilizarnos y sentirnos conmovidos, inquietos a partir de estos desafíos, en este caso de poder valorar y respetar el patrimonio que tiene que ver con los oficios, con el oficio en este caso de las artes gráficas y de los imprenteros, que creo que son parte, siguen siendo parte fundamental de nuestra cultura, como transmisores, me parece, de signos y de lenguajes que conforman nuestra identidad. Así que, sin más, saludarlos de nuevo y dar de alguna manera la apertura en la palabra de ustedes a este encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Arrancamos nosotros? Sí. Ah, gracias, Rocío. Bueno, recontra contentos de que nos hayan invitado y de abrir el evento, el encuentro. Nosotros somos, yo soy Pablo y Nicolás. Yo soy Nicolás, ¿qué tal? Hicimos un documental sobre las imprentas tipográficas en Buenos Aires. Y también, bueno, tiene una partecita en Córdoba, pero como más que nada nos centramos en nuestra ciudad para hacer un documental de eso, de un oficio que nos parecía que estaba como que no estaba registrado acá en Argentina y que tenía lugares y personajes muy interesantes. Así que, bueno, vamos a contarles un poco sobre cómo surgió la idea, cómo fue hacer el documental. El link de la película, no sé si todos la vieron, pero está publicado el link en la web de Punctum. Entonces, no sé, me imagino que habrá algunos que ya vieron la peli, otros que la pueden ver, pero vamos a contarles un poco hoy como los lado B de cómo fue hacer el proceso de la película. Y tenemos imágenes para acompañar la charla. Y bueno, no sé, Nicolás, si querés. No, bueno, eso, arranquemos nomás, si te parece. Arranquemos con cómo nos conocimos. Dale. Bueno, acá estamos nosotros dos de muy tiernos. Con Pablo nos conocimos en la facultad, en el CBC.
Bueno, él estudiaba diseño gráfico en el CBC de la UBA, acá de. Y yo estudiaba imagen y sonido. Bueno, un poco de ahí, desde ese momento que teníamos ganas de hacer algo juntos y tardamos unos cuantos años. Y bueno, un día Pablo, ya por el 2012, por ahí, me contacta y me dice de hacer un documental que se había puesto a investigar el tema de las imprentas tipográficas. Yo venía de familia de imprenteros de chico y creo que por ahí un poco también se acordó de mí. Y bueno, Pablo, fue que, si querés contar la anécdota de cómo fue que vos te metiste en el tema también. Sí, también es interesante la formación mía desde diseño gráfico. Nico hizo imagen y sonido, pero también hizo un par de años de diseño gráfico. Y la película es un poco eso, es como una mezcla del oficio gráfico que nos interesaba, mezclado con lo audiovisual. O sea, en realidad lo que quiero decir es que empezamos la peli más que nada porque nos gustaba el tema y nos gustaba el oficio. Y yo, por ejemplo, no tenía ninguna experiencia audiovisual. Y una vez que descubrimos el tema este, primero, me azarosamente, porque yo dando clases en la Facu, un alumno a fin de año nos regaló unas letras de estas que ahí se están viendo en pantalla, a todos los docentes, y fue el primer contacto que tuve en la carrera con la letra física, digamos, con un cuerpo de letra. De tipografía en madera o en metal. Y cuando las vi me pareció que estaba buenísimo, que en la carrera, digamos, la parte histórica se ve en los libros, en papel, pero no había nada práctico, por lo menos en diseño gráfico de la UBA en ese momento, que eran, no sé, de 2000 a 2010. Nunca lo habíamos visto, o sea, estaba la materia tecnología, pero no iba más allá de los libros, entonces lo veía hacer una foto en una ilustración, pero no así. Y cuando lo vi me copó, o sea, me puse a investigar, a coleccionar, a buscar lugares donde vendieran, y así me fui metiendo en el tema, en los talleres, conociendo a los imprenteros que seguían imprimiendo con estas máquinas y estas letras. Y ahí fue que primero surgió el hacer fotos, que era como el lenguaje que más a mano tenía, y después cuando salió la idea de hacer el documental, lo llama Nico, que era como dijo recién, y veníamos ahí al taller de su cuñado, había trabajado en imprenta, la familia tuvo siempre una imprenta en Abasto, acá en Buenos Aires, y nada, y era amigo y había estudiado imagen y sonido, para mí era perfecto, era como que no podía fallar. Así que ese fue el puntapié inicial, un poco de dónde surgió la idea, y bueno, fue juntarnos, y me acuerdo de las dos primeras veces que fuimos a los talleres, pedimos una máquina prestada para ir a filmar, y después fue eso, para mí fue conseguir una máquina, un lente, que era un solo lente de 50 milímetros, y empezar a filmar con eso. Nicolás tenía un poco más de experiencia. Pero también fue, me parece, un aprendizaje para los dos, ¿no? Sí, bastante. Podríamos haber puesto una foto de eso. Porque al principio, la verdad que ninguno de los dos, o sea, si bien yo tenía más experiencia, no tenía experiencia en el género documental, o sea, en haber hecho un documental, ninguno de los dos sabía. Entonces fue como ir a filmar y al mismo tiempo que hacíamos la investigación. Y empezamos como a recopilar un montón de información. De un lugar íbamos llegando a otro y así, y de golpe nos enteramos que quedaban varios lugares, algunos como que estaban ya como o cerrando, medio en el límite, medio que, o justo habían cerrado, pero viste, como que se percibía esa sensación de final, de que algo se iba a acabar. Y ahí dijimos, bueno, no sé, esto es urgente, tenemos que hacerlo ahora porque más adelante esto no va a existir.
y nos pusimos a investigar y tampoco había mucho archivo audiovisual de la tipografía en Argentina. Sí encontramos fotos y algunas publicaciones, pero archivo audiovisual no había. Y bueno, y un poco empezamos a grabar y a buscar y a revisar lugares, imprentas, y no sé, o sea, llegamos a tener un montón, pero también nos pasó eso como, bueno, necesitamos poder financiar el proyecto. Y ahí medio al principio surge la idea de hacer un crowdfunding, que fue justo, era como el momento que estaban en auge las campañas estas de financiamiento colectivo y demás, y dijimos, bueno, vamos a hacer un crowdfunding para poder seguir adelante con la investigación, y queríamos hacerlo, o sea, queríamos hacer una, acá sí queríamos hacer una película y demás. Sí. Y bueno, sí. No, que seguí vos. Bueno, y en este momento, acá, digamos, hicimos esta campaña y demás que nos sirvió un montón para, más que nada para difusión, porque ahí fue que el proyecto como se hizo conocido en un montón de lugares, nos invitaron a dar charlas en diferentes lugares por el simple hecho de estar haciendo un crowdfunding, pero bueno, desde el financiamiento nos alcanzó para muy poco, ¿no? Digamos, habíamos hecho unas cuentas y para lo que nos propusimos en ese momento lo alcanzamos, pero no era lo que necesitábamos para hacer una película. Pablo, ¿querés agregar algo? Sí, no, quería acotar con respecto a lo de la investigación, sí. Que justo fue en un momento bisagra que algo que pasó en la película fue que, digamos, empezamos a filmar un montón de cosas porque íbamos a muchísimos lugares cada vez que alguien nos pasaba un dato de que había una imprenta que seguía imprimiendo con esto, íbamos y filmábamos y hacíamos una entrevista y registramos el lugar, y eso nos llevó a tener un montón de material, pero que no teníamos para nada claro qué es lo que queríamos hacer con todo eso. Entonces fue acumular un montón de material y después a partir de eso también encontramos que era un momento de bisagra, que así como decía Nico, que era algo que estaba como desapareciendo, o que había una sensación de que algo, que el oficio estaba terminando, fue justo en el 2012, esto que, el momento que arrancamos la peli, entonces ahí recién estaban surgiendo los primeros talleres de jóvenes, de diseñadores o de gente joven que retomaba el oficio y que buscaba aprender el oficio este de la gente mayor, y ahí nos encontramos con los primeros, y entonces la película se transformó, porque un poco iba a ser el registro de lugares viejos que estaban desapareciendo, y pasó a ser una película sobre eso, cómo es, cómo se transforma, o cómo se reinventa, este oficio que era recontra tradicional y que estaba bastante abandonado, digamos, desde lo audiovisual y también desde los lugares. Si hablas con cualquier obrero gráfico, tipográfico, digamos que todos tenían un discurso de medio frustrado de que en algún momento, por alguna razón de la Argentina, no habían podido renovar la tecnología y se quedaron con este oficio. En la mayoría de los casos es por eso, o por una posibilidad de negocio de tiradas chicas, pero nadie te decía, digamos, orgulloso de que tenía su taller de tipografía. Era más que nada eso, como por cuestiones económicas o de números o de máquinas o de negocios, no habían podido renovarse, y muchos estaban en eso. Y en ese momento nos empezamos a encontrar con Federico de Prensa La Libertad, Carolina de Ex Industria Nacional Argentina, y varios otros que fuimos a filmar, que después capaz en el corte final no fueron parte de la peli, pero eran los primeros, y ahí fue como esa cosa de transformación. Después vino lo del crowdfunding, que ahí también nos, como decía Nico, nos pasó eso, que no esperábamos tener
lo hicimos para, porque era el momento de los crowdfunding y no esperábamos tener repercusión. Bah, no esperábamos nada, me parece. Nada más queríamos como recolectar un poco de fondos para hacer esto que era como un hobby que teníamos o algo que estábamos haciendo por placer y ver si le podíamos dar como una forma más profesional. Y nada, y de repente lo que nos pasó es eso, que plata conseguimos, pero como a la hora de hacer una peli eran monedas. Pero lo que más conseguimos fue eso, enterarnos que había un montón de gente interesada en el tema, de Argentina, de otros países, como nos invitaron a dar una charla a Uruguay, que a nosotros nos sorprendió porque ni siquiera teníamos la peli, era como la idea de la peli, y ya eso había eventos que les resultaba interesante. Así que para nosotros eso, el crowdfunding nos sirvió más para darnos cuenta nosotros de la recepción que había, del interés que había del otro lado, más que para financiarlo. Sí, de otros lados también, de ahí empezamos a conocer gente en Estados Unidos, en Europa y demás, gente que es como que ya estaba haciendo, digo, ya estaba retomando la tipografía o había museos de imprentas y demás que estaban interesados en el tema. A medida que acá como se empezaba esta nueva ola, no sé cómo decirlo, pero es como un evento global, en realidad, lo que está, un fenómeno global lo que estaba pasando. Y acá lo que sí tenía en particular en Argentina es que se daba al mismo tiempo que nunca había dejado de existir la imprenta tradicional tipográfica. Bueno, cuestión es que pasó este momento y durante varios años nos quedamos, bueno, varios años, no, tampoco fue tan así, pero hubo un periodo muy, muy largo donde estuvimos buscando financiamiento para poder hacer la película, o sea, algún fondo y demás. Sí, y, bueno, es un eufemismo para decir que cajoneamos la peli, o sea, una vez que nos dimos cuenta que con el crowdfunding no llegamos a pagar los tiempos que necesitamos para filmar y para hacer el montaje, el sonido y para disponer de gente que realmente supiera, digamos, nos pudiera ayudar y no ser nosotros dos como tratando de hacer todo, cuando nos dimos cuenta eso, que no iba a alcanzar, quedó la peli en un cajón, ahí un poco, no sé, como quedan los proyectos en un cajón que nunca sabes si va a ser para siempre o va a reflotar. Y mientras tanto empezamos a mandar a fondos, hasta que creo que fueron 3 años que estuvo ahí medio frisado. En ese momento igual, o sea, ahí conocimos a Pepe Fernández y otras cosas que, o sea, conocimos al mecánico, y también nos estaba pasando que buscábamos mucho una historia de una imprenta que surgiera de cero. Y probábamos diferentes cosas y no las conseguíamos. Y acá fue como, bueno, una etapa más como de darle una vuelta de tuerca a la idea, ¿viste? Como teníamos un montón de compilados de historias, pero no nos faltaba como una línea argumental. Y nos terminamos presentando un subsidio del Inca, porque ahí conseguimos una productora que le interesa, o sea, cuando conseguimos a una productora que se asocia y que le interesa el proyecto, sale la resolución de interés del Inca, y bueno, y ahí dijimos, bueno, esto es una película en serio que se va a terminar estrenando. Y dejó de ser como el proyecto amateur nuestro para transformarse en el documental de que terminamos estrenando. Y bueno, y acá lo que quería compartirles, lo que les vamos a compartir es un poco lo que quedó afuera, que era esto que estaba diciendo. Nosotros nos enamoramos de un montón de historias de una imprenta que se llama Will Graff. Si querés, Pablo, lo contás vos porque tengo acá que... Sí, vos mientras hacés lo del activar los videos. Pero sí, básicamente lo que pasó fue que
quedó cajoneado el proyecto, después salió el subsidio del Inca, y ahí con ese estímulo externo dijimos, bueno, vamos a ver todo el material que tenemos de nuevo, y toda esa montaña de horas de filmación que habíamos hecho al principio de una manera un poco anárquica, porque era como todos los lugares que nos pasaban los registrábamos, los documentábamos, era muchísimo, y empezamos a tratar de delinear un poco todo eso y dentro de, y mirar de nuevo todo el material, pero con esta idea ya no tan de documentar todo, sino como de buscar un poco algo más narrativo, entonces como de encontrar los personajes más interesantes y los lugares también como que tuvieran una historia más que se pudiera contar. Y entonces ahí lamentablemente tuvimos que descartar un montón de cosas que nos gustaban, pero que por alguna u otra razón no íbamos a terminar eligiendo para la película. Entre esos lugares había por ejemplo este que vamos a ver ahora, que es una imprenta en Wilde, en Avellaneda. Encontramos, porque estaba el rumor de que existía, pero nadie sabía bien, porque a cada persona que le preguntamos nos decían eso, que había estado pero ya había cerrado, que el dueño había tenido problemas de plata y tuvo que vender la imprenta, y terminamos yendo ahí al barrio ese y preguntando puerta por puerta en distintos lugares, kioscos, no sé, imprentas, lugares gráficos, a ver si alguien conocía. Todos nos decían que no. Me acuerdo estar recorriendo en el auto ya como buscando la nada, porque hacemos el mínimo y era complicadísimo, no, chao, y cuando nos estábamos por ir, llamaremos a alguien para que se lo lleve y todo. Ver pasar por un galpón que tenía una persiana a medio abrir y no que hubiera unos afiches tipográficos enormes ahí colgando la puerta, y así lo encontramos. Y la verdad que es como lo están viendo ahora en el video, que estaba semi abandonado, con telarañas, con no sé, un poco dejado, y justo llegamos en el momento en que estaban rompiendo las dos máquinas tipográficas para venderlas como metal, o sea, por el peso del metal. Así que al principio eso nos había parecido espectacular, porque como que era un poco el símbolo de la industria gráfica que se había un poco extinguido, o que estaba desapareciendo. Sí, pero un poco, sí, no, un poco acá el problema que surgió fue que, bueno, dijimos, esto es como una imagen clave que tenemos que mostrar, pero el problema que tuvimos fue que no dimos justo con, o sea, estuvimos mucho tiempo yendo a este lugar para dar con el día que se iban a llevar las máquinas y demás, y tuvimos un problema, primero que se nos rompieron las tarjetas de memoria y donde teníamos todo el material grabado, y segundo que la persona de la imprenta no nos quiso avisar el día que fueron que iban a romper las máquinas, entonces terminamos llegando tarde. O sea, por casualidad Pablo llamó, estábamos yendo todos los días a la mañana, y un día Pablo llama y el tipo le dice, sí, bueno, ya están acá, vinieron a romper, cuando iban a, no sé, como si iban a ir 5 días después. Bueno, y al final lo que nos terminó pasando es que teníamos esta escena que nos dimos cuenta que era muy importante, pero no teníamos como, o sea, no la teníamos desarrollada visualmente como queríamos. Y después la otra cosa que también nos pasó, que era lo que comentaba hace un rato. Es que estábamos buscando la historia de, bueno, de alguna imprenta joven, de algún grupo de jóvenes que se meta en el oficio y arranque una imprenta de cero, ¿no? Como este renacer de la tipografía. Y
Y bueno, así fue como dimos con Natalia y Paula de papel principal, pero el problema que tuvimos con ellas es que ellas ya tenían una imprenta que estaba re, o sea, estaba muy, muy avanzada, ya tenían más de un año de experiencia, o dos años de experiencia, no me acuerdo. Pero, o sea, visualmente era otra cosa, nosotros queríamos algo de cero. Ellas nos hicieron conocer, nos hicieron el contacto con el mecánico, con Pepe, que es el mecánico que arregla las máquinas en el documental. Pero tuvimos que decidir dejar esta escena, o sea, dejarla afuera porque no nos servían para lo que queríamos contar. Bueno, y así es como una vez que salió, digo, llegamos, o sea, ya teníamos el subsidio, ya teníamos una fecha límite para terminar la película y demás, y recursos, tuvimos como que ser muy rigurosos en la edición y dejar muchas cosas afuera. Justo se da, también, ahora voy a volver. Sí. No, que muchas cosas eran... como que era difícil, porque más allá de que uno se encariña con el material o como fuiste al lugar y tenés como un lazo afectivo con un montón de... con la gente o con... También había cosas que eran difíciles porque, por ejemplo, la imprenta de papel principal era interesante porque era una imprenta de dos chicas, como cuando generalmente todo el mundo gráfico en general eran hombres, entonces como que había cosas que estaban buenas, pero lo que nos pasaba con las imprentas de los diseñadores que reinventaban el oficio cada uno a su manera en su pequeño taller, era que terminaba siendo muy monótono porque estaban ellos en el taller imprimiendo, y entonces era como que visualmente o para el, narrativamente también nos faltaba como una parte de la historia, que es nada, los errores, como el... uno imprime y ya cuando tenés un poco de práctica en un oficio lo haces un poco más canchero, y lo que nos faltaba era eso, alguien que empezara de cero, que no tuviera absolutamente ninguna idea de cómo imprimir, que no tuviera las máquinas, que no tuviera nada, y así, como en esa búsqueda, que ni siquiera sabíamos que teníamos esa búsqueda, notamos que nos faltaba algo, y una vez en un cumpleaños de una ex compañera del colegio primario, estábamos hablando y nos contó que se había puesto de novia con un francés que había venido de Francia por ella, y que él en Francia era editor de libros y un poco diseñador, un poco ilustrador, y que tenía unas máquinas de tipografía que le reinteresaba lo que estábamos haciendo nosotros y que nos teníamos que conocer, y que además tenían pensado comprar una máquina para hacer una pequeña editorial y empezar a imprimir ellos mismos sus propios libros. Y eso fue como en un cumpleaños y cuando no te lo esperás, y nada, fue como una cosa que nos cayó del cielo, porque era muy cercano, además, como era una persona amiga, era mucho más fácil, digamos, toda la parte de eso, de juntarse, de llevarse bien y poder ir a la casa o acompañarlos a todos los lugares que pudiéramos. Así que nada, eso fue como un hallazgo. De los chicos de Ínsula Editora, que terminaron siendo como el tercer personaje que nos faltaba para completar la narración de la peli. Bueno, y a raíz de esto, o sea, una vez que, como decíamos, ya teníamos todo el registro, tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte de edición de muchas horas, digamos, ya teníamos mucho material grabado, y ahí por suerte lo que apareció Lautaro, que pudimos contratar a un montajista, que también fue como la tercera, una tercera mirada sobre el tema, ¿no? Porque nosotros dos también, o sea, al ser dos estábamos muy metidos, y también como él ayudaba también a desempatar cosas en las que no estábamos de acuerdo, o esas dudas, ¿viste? Alguien que te dice,
te lo dice desde otro lado, diferente al que vos estás, y no está tan en contacto con el material y no conoce tanto como uno, nosotros que habíamos estado en todo esto. Y bueno, y ahí fue como le empezamos a dar una forma en el montaje a la historia, con la ayuda de él, y terminó quedando la película. Y a partir de ese momento, bueno, fue que vino todo el, digamos, no, nosotros después de muchos años, porque esto fue creo que en el 2018 ya la terminamos, o sea, de tantos años de estar metidos nosotros en el tema, sin haberlo compartido, ¿viste? No esperábamos nada, o sea, no sabíamos qué esperábamos en realidad. O sea, nos sorprendimos de haber podido terminarla también después de tanto tiempo. Y bueno, y ahí es que se da, o sea, tuvimos la suerte de poder estrenarla en un montón de lugares, en un montón de festivales, por esto mismo también que habíamos hablado unos años antes con gente, y que pensamos en realidad que ya se nos había pasado el momento, porque cuando nosotros empezamos con el tema, una de las preguntas que le hacíamos a la gente también era ¿qué va a pasar con la tipografía en 10 años? ¿Como esto es una moda o es algo que va a quedar o es algo o qué es? Y no se sabía, y era como un gran interrogante que teníamos en ese momento, y al final la misma película nos terminó dando la respuesta de que, o sea, cuando, el día que terminamos la película estaba el tema mucho más vigente que nunca, y en el campo de diseño hoy es como un género más. Digamos, empezamos y había pocas imprentas nuevas y hoy hay un montón más, hay mucha más gente que está enterada del tema y se mete. Así que bueno, fue como un momento oportuno. Pablo. Sí. No, yo me quedé con ganas de condimentarla del montaje, como me pareció que ahí pasó algo. Como, sí. Capaz lo dijiste un poco así por encima, sí. Pero para mí lo quería destacar porque me pareció que en el momento del montaje, digamos, de pasar de estar nosotros dos, que capaz alguien que está metido en lo audiovisual, que es, no sé, alguien que hace películas, ya sabe cómo funciona, pero a nosotros que venga un montajista a mirar todo nuestro material, que nunca nadie había visto más que nosotros dos, y a darnos una mirada exterior sobre lo que nosotros veníamos haciendo, fue algo que transformó la película completamente y también lo transformó como la manera en que nosotros miramos el material y fue un punto de medio bisagra. Porque me acuerdo de la primera vez que nos juntamos con Lautaro, que era el montajista, le mostramos un corte que habíamos hecho de, creo que eran 40 minutos, los primeros 40 minutos, y él nos dijo, como un programa de televisión de oficios para Canal Encuentro está buenísimo, pero ustedes tienen que hacer una película, o sea, esto no es cinematográfico. Y me acuerdo que en ese momento yo, no sé, lo vi como a la defensiva, porque estaba como muy acostumbrado a ver mi material, y como me parecía que la película tenía que ser así, tenía que tener ese ritmo, como y después, dejando de cantar y con todo el proceso del montaje con él, me di cuenta como lo que decía, y después el resultado final como a mí me sorprendió, porque nada, fue como que le dio, armó la película, o sea, fue ir durante casi un mes, todos los días, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a su casa a ver todo el material, a trabajar con el pizarrón ese que se veía ahí en la foto, que eran como las escenas, entonces, nada, como para nosotros eran como recursos que, no sé, capaz un montajista es algo de todos los días, y para nosotros era una cosa que te da una claridad para tratar de ordenar y armar la película, y podías armar la película de 10 maneras diferentes en 5 minutos, y eso como para mí estuvo muy bueno, así como también todo ese proceso de postproducción
del de la música también, que fue juntarnos con el Remolón, que era un músico de acá de música electrónica de Buenos Aires, de cumbia electrónica, y encontrar en los sonidos de las máquinas de la imprenta un ritmo, entonces usar eso de base para sobre eso también sentarnos con él e ir pensando qué instrumentos nos parecía que tenían la tensión que necesitaba una escena. Obviamente con el escaso presupuesto nos alcanzó para hacer dos canciones, digamos, un tema que era como el de los talleres más viejos, que era como más eso, con el ritmo de las imprentas, y otro más onírico, una cosa así más de enamoramiento, que era para el de los jóvenes, que era con un fondo más ambient. Y eran esos dos canciones que van switchando en la película en cada uno de los momentos donde está cada uno de los personajes, y después al final, cuando, bueno, no quiero adelantar para los que no los vieron, pero como hay un momento de unión de la música también, que nada, eran como recursos o ideas que surgieron ahí trabajando con el músico, y que para mí fue como un momento que estuvo bastante bueno de sí. La película. Sí, también de hacerlo. Como, sí. Esa parte fue. Y aparte se dio muy fluido. Fue una, no sé, nos juntamos dos veces y salieron las canciones. El aprendizaje era eso, era como de todo el tiempo sentir que estamos en la nada, y de repente juntarse y que no sé si es porque funcionó bien o funcionamos bien con la gente justo con la que elegimos, pero la verdad que la experiencia de trabajo del equipo que formó parte fue muy buena, y eso, pasaban cosas que de repente no teníamos ni idea de qué iba a pasar con la música, si iba a salir algo, y íbamos a tener que ir a un banco de imágenes a buscar una canción genérica, y de repente en un día como se solucionaba y como quedábamos todos muy satisfechos, así que eso estuvo bueno. Y después, como decía Nico, eso, era tener la película y no tener ni idea si... Ahora que volvimos para atrás, bueno, acá también, o sea, el problema que teníamos, y ya editando, era esa historia de la máquina que se rompía, que no la podíamos usar, o sea, que nos quedaba fuera de estas historias que estábamos contando. Y se dio la casualidad que justo después de tantos años de estar parada la máquina de Mercurio, deciden también desprenderse de la máquina, romperla y sacarla, y bueno, ahí lo bueno fue que pudimos hacer algo más pensado con gente que ya conocíamos, que teníamos dentro de la historia, y fue que pudimos filmar esa escena de nuevo, digamos de nuevo no, porque era en otro lugar, pero sí que esa idea que teníamos que hacía falta contar en la película. Sí, así que bueno, ahí teníamos la película terminada, como contó Nico recién, y nada, y como muchas ganas de pasarla en distintos lugares, y no sabíamos si iba a ver, si el resto del mundo tenía las mismas ganas de nosotros de verla. Así que fue un poco eso, muy, nada, estuvo muy bueno mandarla a un montón de lugares y que la peli tuviera un recorrido que no sé qué esperábamos o qué no, pero como que excedió un poco lo que nos habíamos imaginado. O sea, estuvo en muchos festivales de diseño, más que nada lo que nos sorprendió es eso, que no tanto en los lugares de cine o de audiovisual, sino que donde tuvo mucha repercusión fue en los festivales y universidades, museos, escuelas de diseño, más que nada, de diseño gráfico. Estuvo ahí, se ven un montón de lugares, estuvo en varios más. Tuvimos la suerte con Nico de poder viajar a muchos de estos lugares donde nos invitaron. En algunos otros nos tuvimos que vender alguna tipografía de colección para poder viajar. Y más, sobre todo a mí, particularmente el que más me pareció que estuvo bueno es el Museo Hamilton de Tipografía, que es el museo más importante de Estados Unidos dedicado a la tipografía de madera.
que era una ex fábrica donde se fabricaban en Estados Unidos todas las letras durante 50 años, y que hoy es un museo y organizan una vez por año el encuentro tipográfico más grande de Estados Unidos, donde toda la gente que imprime va ahí, es como una feria de imprenteros, pero específicamente de tipografía, y para mí pasar la peli en ese festival fue como, no sé, como cuando ganas el mundial, no sé, es como haber hecho algo pensando en ese lugar cuando empezamos, y después que la pasaran ahí, estuvo muy bueno, y además fue un poco inesperado. Así que eso, ese fue el proceso de la peli. Como decía Nico también, lo del, eso, la, un poco la hipótesis inicial de la película, cuando hacíamos las entrevistas y todo, era ver si la tipografía iba a ser como un resurgimiento, que era un poco una moda pasajera, algo del momento en ese 2012 que habíamos arrancado, y la misma película nos respondió casi 10 años después cuando la terminamos, que estaba recontra vigente, o sea que hoy la tipografía en Buenos Aires, hay un montón de pequeñas imprentas más, en, no sé, en Santa Fe, que cuando empezamos no habíamos encontrado gente que estuviera imprimiendo o que estuviera retomando el oficio, ahora hay un evento anual sobre las artes gráficas, como que hoy está más vigente que nunca, y nada, y eso es un poco una alegría, y nos gusta ser parte o haber podido registrar eso, como los comienzos de esta nueva vida de la impresión tipográfica. Bueno. Así que, Joaquín, no sé cómo estamos de tiempo, no sé si nos excedimos. No, perfecto, perfecto. Sí, bien. Sí. Hay una pregunta, si quieren ir y empezar a responderlas, bueno, para que surjan más, que dice que casi al final de la película sale como una feria o una reunión de estas imprentas pequeñas, y si pueden contar dónde se dio eso. Sí, eso fue una vez que empezamos a seguir a los chicos de Ínsula Editora, o sea, tuvimos que hacer algunas... Vale, los acompañamos a ellos en todo el proceso, no queremos contar mucho de la peli por si alguien no la vio, pero bueno, los seguimos a ellos desde que montaron compraron las máquinas, fueron a buscar el material tipográfico, y muchas veces nos invitaban, o a ellos los invitaban a ferias de editores, donde había un poco de todo, había... había editores de tipográficos y editores tradicionales, pequeños editores que no son los que están en el circuito de librerías. Y acá en Buenos Aires hay bastante de eso, no sé en Santa Fe cómo es. O sea, está la feria de editores, un anual que se hace, y después hay pequeñas ferias, no sé, en municipios. Esa fue en San Isidro particularmente, que era una feria del libro más independiente. Y nada, y con Antonio siempre, como está muy metido una en feria, eso. Fue una feria, ahí está, fue que estábamos terminando la película, en realidad estábamos como al mismo tiempo terminando el montaje y demás, y necesitamos como ese futuro, digamos, como la parte del después, y de Ínsula Editora, que ya tenían los libros terminados, y las impresiones terminadas, y la feria. Y justo se da que iban a ir a una feria grande, un evento grande, un fin de semana en acá en San Isidro, era con carpas y no sé qué, y justo llovió, un desastre, pero bueno, fuimos igual, logramos filmarlo, y quedó bueno, me parece. No sé si es... No sabíamos bien qué era lo que nos esperábamos en ese momento. Después los chicos sí siguieron, o sea, siguen yendo a un montón de ferias, y las ferias de editores independientes, como decía Pablo, y demás, y sí, se hicieron un poco conocidos por ahí. ¿Hay alguna otra pregunta? No, bueno, acá hay una aclaración de Gonzalo Torres, que dice que acá en Santa Fe está la escuela LEM, donde se dicta la capacitación de imprenta, donde trabajan con todo este tema también. Tiene una capacitación de 2 años, de lunes a viernes. Ah. Y bueno, ahí lo contestaron, yo les iba a hacer una pregunta, porque parece bastante interesante de todo esto que hicieron en la película, es el mapeo de las imprentas.
todas las que entraron y las que quedaron afuera, pero hicieron un mapeo bastante interesante también del cual se conocieron muchas imprentas que otras personas no conocíamos. Sí. Y eso creo que lo respondieron con que estaban todo el tiempo con Antonio, que hoy no pudo estar también. Sí. Con el mapeo, en realidad el mapeo de muchas imprentas, o sea, lo que pasó fue que nosotros conocíamos un montón de imprentas y también un poco les pasamos los datos de las imprentas que conocíamos para que ellos vayan a visitarlas. Porque fue como un trabajo grande en el que hay mucho mérito de Pablo ahí también, que se mete en una cosa y se apasiona, que fue como, bueno, dar primero con uno y de mirar los pies de imprenta, de los afiches que estaban en la calle, ahí llegar a la primera imprenta, porque en ese momento, o sea, no había, no se vendía por internet, no había, o sea, no, ponías letra tipográfica y no salía nada en Mercado Libre, en ningún lado. Y fue como un trabajo muy, muy analógico. Y así del primero, de que uno te iba pasando el dato de otro y así demás, qué sé yo, de ver en la calle una imprenta que vendía todo y demás, y así se fue dando. También tuvimos que dejar un montón de cosas. No sé, la imprenta del Borda, había una imprenta que, me acuerdo, la de Las Palomas. Después está la otra, la de la que no entró. Bueno, no sé, hay un montón más. Está lo de la de Walterío en Bahía Blanca, la de no sé, digo, hay infinidad de lugares que no nos quedó otra que sacar, ¿viste? También nos pasó eso, como bueno, mucha gente, quizás hay gente que quizás se ofendió o no, porque no contamos su historia y sí, nosotros sabemos que la historia, hay historia de un montón de gente que es relevante para la tipografía, pero en realidad para la película que nosotros queríamos contar, ¿viste? No podíamos abarcar todo porque la historia se nos iba a diluir un montón. Sí. Y la gente, Nico, disculpa que te interrumpa, bueno, estabas contando ahí, sí. Walter también va a estar en el encuentro dentro de un par de semanas, dictando la tarde. La gente que apareció después, ¿no? ¿Qué opinó, sí, sobre la película, del enfoque que le dieron? Ahí me acordé, también está la de Rodrigo Cuberas. Que también va a estar en el encuentro este sábado. Sí, él también fuimos a filmar. Porque es amigo, contá Pablo, si querés, la anécdota de la imprenta. Ah, no, la de Rodrigo, bueno, va a estar en el evento, así que supongo que lo va a contar, pero habíamos ido, él está en un lugar que nosotros habíamos ido a filmar hace eso, casi 8 años. Donde había un imprentero tradicional y donde Rodrigo iba los viernes a la tarde a tomar un vermut que hacían ahí, y se juntaban los vecinos del barrio, el imprentero abría las puertas y se armaba esa, y después él abandonó la imprenta, se jubiló, y un par de años después falleció, y Rodrigo primero pusieron un maxi kiosco ahí, después estuvo abandonado el local, y Rodrigo después, como una, no sé, lo podrá contar él mejor, pero alquiló ese lugar y puso el espacio de su imprenta en ese local, y es como una manera de, como un, no sé si agradecimiento o reivindicación, porque él había aprendido el oficio, le había interesado por verlo a Cacho, que era el que trabajaba ahí. Y nada, y hoy todavía tiene el local ahí y hace unas cosas que están, unos laburos increíbles. Nada, esa también fue una historia que quedó afuera, que teníamos el antes y el después, la imprenta anterior, la vieja, pero fue una de las que tuvimos que descartar y las reacciones fueron diversas. Rodrigo siempre vino al estreno, siempre estuvo interesado en la peli, le copó, después hubo gente que eso, que capaz fuimos a filmar y después no entró y no le gustó tanto. Así como también hubo gente que está en la peli y tampoco le gustó tanto estar en la peli, porque con el tiempo que pasó, 8 años de proceso, lo que pensaba al principio no era lo mismo que hubiera dicho hoy. Entonces, nada, como son cosas también de que los problemas o el proceso de hacer la peli,
Y me parece que está bueno. Y lo mismo que cada vez que alguien ve la película nos dice algo distinto, como unos nos dicen que es una mirada optimista de la tipografía, como desde que mira hacia el futuro, y otros nos dicen que es una cosa, no sé si depresiva, pero como que estamos enfocados en mostrar el final de la imprenta, y para mí no es, es eso, está bueno que cada uno la vea y le tenga una mirada personal. Y de Walter, la verdad que no sé si creo, no sé si la terminó viendo o no, porque Walter sí, la terminó viendo la película, y bueno, sí me contó un poco, también cuando estuvimos hablando, cuando le dije que iban a estar, dice que es amigo de ustedes, así que... Sí, pero porque el tema es que todavía no estaba, la última vez que hablé creo que fue, habíamos hablado en marzo para ir allá, para ir a Bahía Blanca, pero no había estado en, no estaba en Cinear todavía, para verlo online. Y después vino toda la pandemia y demás. Así que no sé qué opina Walter. Sí, la vio. Y bueno, y Rodri estuvo en el primer encuentro de arte gráfica de Punctum. Él empezó con el tema de Letterpress en el primer encuentro. Y bueno, y sí, ya contó la historia acá también, y que los hijos de Cacho lo llamaron para alquilarle el lugar, o sea, de la imprenta que era del padre. Ah, mirá. No, o sea, ya esa historia la sabía. Va a estar con otro tema ahora, Rodri, el sábado que viene. Ah, bueno, no, bueno, vamos a escuchar. Acá hay una pregunta que dice que cuando se exhibió la película en 2018, ¿qué repercusión tuvo entre los protagonistas de las primeras imprentas, que parecía los más apasionados con el oficio? Sí, fue gracioso porque hicimos una función, digamos, para la gente que participó, para todos los imprenteros, los nuevos, los viejos y la gente del equipo que participó. Y nada, los imprenteros viejos no tenían ni idea qué estábamos haciendo. Como veían que íbamos a sus talleres, pero no entendían bien qué era una película, si estábamos sacando fotos o filmando, como nunca terminaban como nos veían entrar y ya habíamos ido tantas veces que nos dejaban pasar, y después me parece que se sorprendieron cuando vieron en la pantalla enorme. Se vieron a ellos mismos en la pantalla, se sorprendieron un montón, creo que les gustó, y sobre todo lo que pasó es que cuando terminó la proyección se armó como una cosa ahí, una especie de tertulia donde ellos les querían contar o preguntar o ponerse a disposición de los jóvenes. Era como que le decían a Carolina o a los chicos de Ínsula que eso, como que el momento en que imprimen así en la película, se ve que eso lo hacen porque son chicos, porque en realidad no es así, y los asesoraban y les decían, les ofrecían de poner el taller a disposición para que entraran para que fueran a visitarlos si les faltaba material o querían preguntar algo o lo que sea, así que eso como que fue muy espontáneo porque no lo esperábamos, tampoco había estado pensado hacer una charla de nada, pero se armó como una cosa así de discusión en el momento, que estuvo buena. Sí. Esa es la foto del día de la proyección. Sí, lo que pasó fue eso, es como se estaba pasando la película, estábamos pasando la película y comentaban, se tiraban flores de atrás para adelante. Fue un experimento para nosotros porque toda esta gente no se conocía. Se conoció ahí viendo la película. Y la verdad que resultó algo muy positivo porque también. Una cosa que les preguntábamos a los imprenteros era si tenían idea de la gente nueva que estaba retomando el oficio. Nos decían, no, ¿cómo gente nueva? No, no, hay dos imprentas más que hacen esto, no hay nadie más. Y qué sé yo, viste, como esa era la respuesta. No se imaginaban que algo así podía llegar a existir, y entonces de golpe lo ven en la película, y lo ven a Antonio y a Sol componiendo la página esa del manuscrito futurista, del manifiesto futurista, y bueno, al final lo aplaudieron, qué sé yo, fue como... Sí, bueno, retomando lo que decías, Joaquín, nada, estaría bueno con propuesta... hacer esto que decías del mapeo y de que se pueda acceder ahora a través de la PIR
que es más fácil acceder. Habría que hacer como un... Yo vi afuera directorios de imprentas o de todos los lugares tipográficos, pero acá en el en local no. Entonces estaría bueno, no sé, hacer un mapa de Google así interactivo, digital, que se pueda completar con todos los talleres que hay en el país, que cada vez son más. Sí, me parece perfecto. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta a los participantes. Bueno, les vamos agradeciendo Pablo y Nico por esta presentación, por sumarse y abrir el encuentro. Y también, en lo que estaba hablando del mapeo, le tenemos que agradecer a la Secretaría y a la Red de Cultura Gráfica Latinoamericana que nos estuvimos sumando en este tiempo, que salimos en sus redes en este momento con el encuentro. Y bueno, y también aclarar que se sigue el miércoles el encuentro a partir de las 4 de la tarde con Diego Greenbaum y a las 5 con la imprenta La Linterna de Cali, Colombia. Y que a partir de hoy ya está montada la exposición de resistencia tipográfica en el museo virtual. Se puede ver desde ahí. Así que es la sexta exposición, se hace este año virtual en el encuentro de Puntum. Justo veo que está conectada María Inés, que también va a dar un encuentro. Creo que en el cierre está María Inés con sus compañeras. Así que bueno, les agradezco. Joaquín, si me permitís, les quiero agradecer muchísimo, Pablo y Nicolás. Este trabajo es, la verdad que es muy inquietante, sobre todo para la gente joven, ¿no? Nos falta el olor a tinta en este encuentro de punto, pero creo que lo vamos a poder revertir con la pasión que ponen todos ustedes los que van a participar y además con la cantidad de gente que realmente se interesó en las distintas propuestas. Les agradecemos muchísimo, también que nos hayan dejado esta posibilidad de poder entender este proceso que a veces no se entiende muy bien, ¿no? Que es un proceso que uno quiere concretar, a veces lleva años y para que realmente salga bien o como uno quiere. Así que bueno, muchísimas gracias por ser los primeros. Creo que fue un buen puntapié inicial para este segundo encuentro y seguramente nos encontraremos el año que viene en nuestro tercer encuentro. Muchísimas gracias desde el museo. Dale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y vamos a ver las charlas todo este mes y el año que viene también, supongo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, los esperamos el miércoles a los participantes y a ustedes también. Así que nos estamos viendo. Chao, hasta luego, buenas tardes. Chao.